Agente Wilmore. Vaya, agente Cook. Elegiste un mal día para llegar tarde. Ha llegado un pez gordo de Washington. Parece que el asunto es serio. Habrá venido para comprobar si robamos los clips. Hola, compañero, ¿qué tal? ¿Quién es ese pez gordo de Washington? Creo que se llama Skinner. El director adjunto Skinner. ¿En qué casos trabajas? Falsificación de facturas. La milicia Redmond sigue activa en las cascadas norte. Y estoy ayudando al fiscal en un asunto de tráfico de drogas. ¿Sangs parecía disgustado? Me sonrió, ¿sabes? Eso no es buena señal. Wilmore. Agente Wilmore, necesito que venga a mi despacho. Pase. Él es el director adjunto Skinner. ¿Agente Wilmore? Señor. Dos agentes han desaparecido, Fox Mulder y Dana Scully. Hace 3 días que no sé nada de ellos. Estoy muy preocupado. ¿Existe relación afectiva? No lo sé. No, no creo. ¿Cuándo los vio por última vez? En mi despacho, en Washington, justo antes de irse. ¿Trabajaban en algún caso? No estoy muy seguro. Solo tengo estas solicitudes de viaje que demuestran que iban a Everett, Washington. Estos dos agentes funcionaban con un alto nivel de autonomía, debido a la naturaleza de los casos que investigaban. ¿Puede darme sus teléfonos móviles? Los encontrará en el dossier, aunque no contesta nadie. ¿Habían desaparecido antes? No. No de esta forma. ¿Tuvieron relación afectiva en el pasado? Como le he dicho, no lo sé. No lo creo. ¿Tomará parte Cook en esta investigación? Bueno, depende de usted. Ya conoce la política del FBI en ese tema. Le sugiero que emplee todos los recursos posibles. ¿Ha ocurrido algo raro en Everett? Al menos nada que yo sepa. ¿Qué hago con mis casos, señor? Déselos a Cook. Sé que está ocupado, pero esto tiene prioridad. Emita una orden de búsqueda de Mulder y Scully y pásele a Cook los casos que esté llevando. El señor Skinner se reunirá con usted más tarde. Y bien, dime. ¿Qué pasa? No me tengas en ascuas. Tienes que decirme qué pasa. Dos agentes han desaparecido. Son de Washington, Mulder y Scully, hombre y mujer. Hace 3 días. ¿Emitirás la orden de búsqueda de Mulder y Scully por mí? Sí. Verás, Sangs quiere que te ocupes de mis casos. Genial. Eres un hombre afortunado. Sugiero que empecemos por el motel donde Mulder y Scully se alojaban. Esperaré en el coche. ¿Puedo ayudarles? Buscamos a dos agentes del FBI que se registraron aquí. ¿Podrían mostrarme su identificación? Buscamos a dos agentes del FBI que se registraron aquí. Dígame sus nombres. Mulder y Scully. Sí, pagaron una semana por adelantado. Habitaciones 3 y 4. ¿Observó algo fuera de lo normal en ellos?
Él era un poco siniestro, aparte de eso, nada. ¿Tomó la matrícula de su coche de alquiler? Claro, está registrada, suponiendo que dijeran la verdad. ¿Puede dármela, por favor? ¿Sucedió algo mientras estuvieron aquí? No, que yo recuerde. Una azul, una blanca y una amarilla. Ya está. Su hija es preciosa. Gracias. Tiene 3 años. ¿Quieres un chicle? Gracias, no tenía monedas. ¿Puede acompañarnos a sus habitaciones? Claro, pasen por aquí. Bien, esta es la habitación de él y la de ella es la de al lado. Gracias. Confío en que no encontremos ningún cadáver. Tengo exámenes finales la próxima semana. También se puede entrar o salir por aquí. ¿Le pidieron que abriera esa puerta? ¿Le he dicho yo eso? No, no me lo pidieron. Gracias. Le avisaremos si necesitamos algo más. Ya saben dónde encontrarme. Registre esta habitación. Yo revisaré la de Scully. No veo nada fuera de lo corriente. No sé si eso es bueno o malo. ¿Cuánto hace que los conoce? Unos 4 años. A la gente Mulder desde antes, hace casi 6 años. Necesito saber en qué estaban trabajando. Sí, sería de gran ayuda. Escuche, le agradecería que no se refiriera a ellos en pasado. ¿Y ahora qué? ¿Conserva un registro de las llamadas? Hay que incluirlas en la factura. ¿Puede darme una copia? Claro. Deme un minuto. Quiero que sepa que me está entreteniendo. Lo siento, no era mi intención molestarla. Qué gracioso. Diga, ¿quién es? Agente Wilmore, FBI. ¿Quiénes son ustedes? Yo pregunté antes. Te recuerdo que trabajo para el FBI. Claro, de acuerdo. ¿Por qué no lo dijo desde el principio? Nos vendría bien tener información del caso que investigaban sus agentes. Bien. Cuando disponga de ella, la tendrá. Fingiré no ver lo que hace. Vaya a la planta principal, yo miraré ahí. He encontrado sangre. Alguien ha sido herido. El teléfono no tiene línea.
¿por qué Mulder y Scully llamarían a este almacén? No lo sé, pero es lo mejor que tenemos. Analizaremos el ADN de la sangre. Yo llevaré una muestra al laboratorio criminológico de Washington, D.C. ¿Qué opina de esto? Es de una marca corriente. Me preocupa la sangre. No tiene muy buen aspecto. Que la analicen, puede pertenecer a otra persona. La bala la atravesó. Es posible que la víctima solo esté herida. Suponiendo que recibiera un disparo. Pero agradezco su optimismo, agente Wilmore. Si fueron asesinados, ¿dónde están los cuerpos? Dudo que los asesinos dejaran los cuerpos de dos agentes federales aquí tirados. Si están muertos, probablemente no los localizaremos nunca. Confío en que no sea así y los encontremos con vida. ¿Cómo se llama? ¿Quién pregunta? Agente Wilmore, FBI. Deseo hacerle unas preguntas. ¿Cómo se llama? James Wan. ¿Qué puede decirme de ese almacén? Muy poco. Es un almacén. Solo se usa para guardar cosas. Antes entraban y salían muchos cargamentos de ahí. A veces con vigilantes armados. Ahora está bastante tranquilo, lo cual no es de extrañar teniendo en cuenta lo que ha estado pasando. ¿A qué se refiere exactamente? Están acabando con la pesca. ¿Ha habido últimamente algún tipo de actividad? Ninguna en especial. El almacén está más tranquilo de lo habitual. ¿Estuvo la semana pasada? Vine a menudo. ¿Y no vio ni oyó nada fuera de lo común? No, al anochecer me marcho con mi familia. Hábleme de su familia. ¿Por qué? Curiosidad. Deseo saber sobre ella, eso es todo. De acuerdo. Tengo esposa y una hija. ¿Qué edad tiene su hija? 7 años. Es joven para un hombre de su edad, me sorprende. Como mucho pescado. ¿Su esposa es más joven que usted? Lo bastante como para tener una hija de esa edad. ¿Cuánto tiempo lleva en nuestro país? Mi aspecto me delata, ¿eh? 10 u 11 años, tal vez. ¿De dónde es usted, señor Wong? Soy chino. Salí de Cantón en 1985. ¿Alguna razón para hallar sangre en ese almacén? No. A no ser que haya ocurrido un accidente, no lo creo. ¿Le resulta familiar esto? No. ¿Qué es? Deje que sea yo quien haga las preguntas. ¿Podría darme un cigarrillo? Lo siento, pero no fumo. Produce cáncer. ¿No ve las noticias? ¿Qué pasa con la pesca? No lo sé, pero la situación es mala. Algunos piensan que es debido a los excesos. ¿Hace mucho que pasa eso? Suficiente para que muchos se hayan ido. No llegaban a fin de mes. Yo mismo me lo estoy planteando. ¿Qué puede ser esto? No lo sé, pero le sugiero que evite todo contacto hasta que se haya analizado. Ese sedán nos viene siguiendo desde que salimos de la oficina. ¿Quiénes serán? Alguien interesado en el caso. ¿Qué hacemos con ese coche? Decídalo usted, agente Wilmore. ¿Sabrán algo de Mulder y Scully? ¿Por qué no se lo pregunta? Wilmore. Me alegro de verte. ¿Cuánto tiempo? Hola, John. ¿Cómo estás? Aburrido. Espero que me traigas algo emocionante. Haré lo que pueda. Bueno, ¿qué quieres? ¿Trabajas en algo interesante? No, la verdad, hay poco que hacer. Los del FBI sois los que aportáis algo de emoción a mi vida. ¿Y tu mujer?
Dirás mi ex. Está bien, se llevará a los niños a casa de su madre por acción de gracias. ¿Y la tuya? ¿Mi mujer? No, tu ex hija. Sí, tu mujer. Supongo que bien. En realidad, hace mucho que no hablamos. Oye, no me debes un dólar. ¿De qué? ¿Del partido de baloncesto? Ni hablar, ese compañero tuyo hizo trampa. ¿Cook? No ha hecho trampa en toda su vida. No pierdas el sueño por ese dólar. Los chicos del laboratorio protestamos oficialmente. ¿Qué? ¿Sangre? Muy bien. ¿Tienes con quién contrastarla? Puedo decirte el grupo sanguíneo, pero sin alguien con quien contrastar el ADN no puedo hacer gran cosa. ¿Qué investigas? Dos agentes del FBI han desaparecido. La sangre podría ser de uno de ellos. Lo siento. Te sugiero que envíes la muestra al laboratorio criminológico de Washington. Allí podrán contrastarla con la base de datos de sus agentes. Un casquillo. Quizá del 38. No está en muy buen estado. Supongo que estaba incrustado. Sí, lo extraje de un trozo de madera. De acuerdo. No, gracias. Intento dejarlo. Muy gracioso. Gracias. Una colilla de cigarrillos, Morley. Le echaré un vistazo. Oh, ¿qué tenemos aquí? Es bastante sencillo. Te puedo decir lo que es ahora mismo. Se trata de plomo industrial. ¿Plomo? Sí. ¿Por qué plomo? No lo sé. Se puede usar como lastre para los buceadores o en prendas de radiología. Es bastante corriente. ¿Algún motivo para introducirlo de contrabando? No. No es ni pornográfico ni ilegal. No hay razón para que alguien quiera o necesite introducirlo de contrabando. ¿Por qué estamos siendo vigilados? No lo sé, pero las personas involucradas en este caso no temen al FBI. Quizá la mafia tenga que ver con esto. ¿Cree que la sangre es de uno de sus agentes? No lo descarto. Esperaré a ver los análisis antes de sacar conclusiones. Le sugiero que haga lo mismo, agente Wilmore. ¿Hay alguna relación con la escasez de pesca? No veo que exista una relación clara. La escasez de pesca no es un delito federal. ¿Cree que Wong está implicado? ¿Le dio la sensación de que sabe más de lo que le ha contado? No hay duda de que oculta algo. ¿Para qué usan el polvo de plomo? No lo sé, me tiene desconcertado. Podría ser un material empleado en la fabricación de armas. Le sugiero que lo investigue. Señor Skinner, tiene una llamada por la línea 1. Skinner. Comprendo. He de regresar a Washington inmediatamente. Llevaré una muestra de sangre para que la analicen en el laboratorio. Quiero que comience a vigilar ese almacén esta noche. Esos dos agentes me importan mucho. Hola, chico. ¿Cómo te va? Seguro que le haces la pelota a Skinner como es debido. Bueno, siguen desaparecidos. Gracias por el boletín. Pero en serio, ¿puedo ayudarte en algo? No, ahora mismo no. Cualquier cosa que se te ocurra, dímela. Lo haré, gracias. ¿Y ese ordenador portátil? Es de Scully. Está protegido con una clave. ¿Quieres que llame al DDI a ver qué pueden hacer? No, lo haré yo. Muy bien, de acuerdo.
¿Has tomado la matrícula de ese autobús? ¿Estás bien? Sí. Sí, viviré. Al menos hasta que Shanks me eche el guante. Será mejor que compruebe si falta. El ordenador de Scully no está. Es tu teléfono. ¿Es usted el agente Wilmore? Sí. Soy el agente Pendrell del Laboratorio Criminológico de Washington. He terminado el análisis preliminar de la muestra de sangre que me envió. Verá, tengo malas noticias. La sangre parece pertenecer al agente Scully. Oh, Dios. ¿Está seguro? Lo confirmaré cuando realice análisis más detallados, pero yo aseguraría que es la sangre de Scully. Por lo menos sabemos que ha sido herida. ¿Había mucha sangre en el lugar? Sí, bastante cantidad. Confiemos en que no sea tan grave como parece. Sí, de acuerdo. Gracias por la llamada. De nada. Si hay algún cambio, le avisaré. Claro, sin problema. Agente Wilbur. ¿Sí? Manténgame informado. De acuerdo. Gracias. Más buenas noticias. El pescador al que interrogaste ayer acaban de coserle a balazos. Bueno, ¿qué te ha pasado? Venía a ponerme al corriente de tus casos cuando alguien me atacó. ¿Por qué se llevó solo el ordenador portátil de Scully? No tengo ni idea. Shank se pondrá furioso. Y no digamos Skinner. Estoy deseando ver la cara que pone. Desaparecen ellos, perdemos los archivos confidenciales de su agente favorita. No sé en qué andarás metido, pero alguien le ha echado mucho valor para entrar a robar un objeto de una oficina del FBI. ¿Cómo sabías lo de Wong? ¿Qué? ¿Cómo sabías que ayer fui a ver a Wong? Me lo dijiste tú. He sido yo quien ha recibido el golpe. ¿Viste al agresor? No. La persona que lo hizo fue muy cauta. ¿Te hablé de Wong? Pues no lo recuerdo. Lo siento, señor. Ha habido un crimen. No puede pasar. Pase. Mi enhorabuena, viejo. No sé qué estarías haciendo, pero acabas de atraer la atención del gobierno federal. Qué suerte la tuya. ¿Qué tenemos? Bueno, agente Wilmore, sin descartar posteriores revelaciones, está claro, alguien le pegó un tiro en la nuca. ¿Nos conocemos? Trabajamos juntos en un secuestro el año pasado, ¿recuerda? Perdone. No se preocupe, éramos un gran equipo. ¿Sabe la hora de su muerte? Bueno, es muy probable que lleve muerto unas 6 horas. De modo que debieron matarle esta madrugada. ¿El calibre del arma? Grande, del 45 tal vez. Puede que fuera una 357. La bala entró por el hueso mastoideo. Es una masa ósea esponjosa detrás de la oreja. Se astilla muy fácilmente, de manera que produce grandes lesiones internas. Muchos fragmentos de hueso llegan hasta el cerebro. Fue donde Oswald le disparó a John Kennedy. ¿Comparte la teoría de un francotirador solitario? No, los extraterrestres mataron a Kennedy. ¿Señales de forcejeo? No, le cogió por sorpresa o conocía a su asesino. Supongo que no habría testigos. No creo, pero será mejor que le pregunte a la detective hasta Dorian. Los forenses no solemos tener ocasión de interrogar a posibles testigos. ¿Sabe lo que ha pasado? No. ¿Ni cuál fue el móvil? El robo parece ser. Pregúntele hasta Dorian, es su caso. ¿Puede darme una copia? Claro. ¿Cómo se llama? Craig Wilmore, del FBI. De acuerdo. Tardaré un par de días. ¿En qué puedo ayudarle? Agente especial Craig Wilmore, FBI. ¿FBI? ¿Qué interés tiene en este caso? Investigo la desaparición de 2 agentes. ¿Y cuál es su relación con este hombre? Mi investigación me trajo hasta este almacén, donde hallé señales de violencia, incluyendo sangre de uno de los agentes. Me encontré con Wong y le hice algunas preguntas sobre el almacén. Wong me mintió. Ahora está muerto. No sé cuál es la relación, pero estoy seguro de que existe alguna. Estoy de acuerdo. Interesante. Este caso ha pasado de rutinario a ser divertido. Gracias. Cuando quiera. Bien, ¿qué ha averiguado? El práctico encontró el cadáver. Le dispararon en la nuca con un arma de gran calibre. No hubo testigos ni señales de forcejeo. ¿Es todo? De momento. ¿Y dónde está el práctico? Tomando café. ¿Le ha interrogado? No. Es lo siguiente de mi lista después de registrar el barco. ¿Alguna idea del móvil? El robo, seguramente. ¿Qué le robaron? Todavía no lo sé con exactitud. Iba a subir a bordo. El robo es improbable. Ese hombre no parecía tener demasiado. Puede que sea cierto.
Pero le asombrarían las razones por las que matan a algunos. Quizá tuviera llena la caja fuerte, o probablemente fuese por ser confidente de los federales. No tiene gracia lo que ha dicho. Bueno, Won se codeaba con personas que eran poco recomendables. ¿Han tenido problemas en esta zona? No. Todo está muy tranquilo en los muelles. Qué lástima. Sí. Sería estupendo poder atribuir este crimen a un grupo mafioso. Creo que es el momento de abordar el Agripa. ¿Quieres acompañarme? Dime una cosa, ¿y las capturas? ¿Qué? Las capturas, ¿dónde las guardaba? No hay cámaras frigoríficas, ni siquiera hay cajas para el hielo. ¿Dónde guardaba el pescado? Y por lo que veo, los depósitos de gasolina son bastante voluminosos. ¿Cuál es tu teoría sobre la carga? Pienso que el señor Won no era lo que parecía y que este barco no se utilizaba para pescar, lo cual le da un giro muy interesante a su muerte. ¿Sabías que últimamente escasea la pesca en esta zona? No. ¿Dónde has oído eso? Wong me lo dijo ayer. Oh, vaya, una fuente de confianza. ¿Qué es el Tarakan? ¿Qué? El Tarakan, ¿qué es? No lo sé, ¿por qué? Encontré un impermeable con ese nombre en la etiqueta. Supongo que será el nombre del barco. No, 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 este barco se llama Agripa. Bien, eso añade un misterio más a tu lista, ¿no? ¿Sabías que el señor Wong tomaba analgésicos robados? ¿De qué diablos estás hablando? Encontré las cajas sin etiqueta en su camarote. Es evidente que proceden del robo a un almacén al por mayor. Muy interesante. Eso añade un ligero matiz sórdido al asunto, ¿no crees? Y bien, ¿crees que el móvil de su asesinato fue el robo? Esperemos los resultados de la autopsia, ¿de acuerdo? Ya he terminado. Voy a llevar al señor Wong a dar un paseo gratis. Dígale a Truitt que me telefoné cuando termine. De acuerdo. Hay poco trabajo esta mañana, no creo que tardemos mucho. Gracias. El práctico ya ha regresado. ¡Hola! Si me hubiera dicho que eran dos, habría traído otra taza de café. No importa, el agente Wilmore está intentando dejar el café. Podría haberle traído descafeinado. ¿Cuánto hace que conoce a Wong? Hace años. Atracó aquí por primera vez en el 94, a principios del 94. ¿Observó usted anoche algo fuera de lo común? Nada en absoluto. Todo estuvo tranquilo. ¿El señor Wong tenía enemigos? No creo. Yo diría que no, pero en estos tiempos nunca se sabe. ¿Sabía si el señor Wong tenía problemas económicos? No, que yo sepa. Pagaba puntualmente las tasas del puerto. Aunque todo el mundo atraviesa momentos difíciles y me imagino que él también. ¿Qué es el Tarakan? Un barco de pesca de altura se incendió en alta mar hace 2 meses. ¿En serio? ¿Por qué tendría Won un impermeable del Tarakan en su camarote? Pues no lo sé. No creo que conociera a esos tipos. Eran rusos. Los recogería de la basura después del incendio. Recuerdo el suceso. Murieron todos los tripulantes, ¿no es así? Sí, sí. Está atracado en uno de los muelles. ¿Quieren verlo? ¿Cómo almacenan sus capturas estos barcos? Suelen tener toda una especie de pozo en donde circula el agua constantemente sobre los peces. Los barcos de mayor eslora tienen cámaras frigoríficas. ¿El barco de Wong no tenía ninguna de las dos cosas? Bueno, supongo que no tendría dinero para instalar algo así. Hay que hacerlo en el dique seco, pero es muy extraño. La verdad, no sé por qué. ¿Desde cuándo escasea la pesca en esta zona? Hace ya tiempo. Pescar en exceso fue la causa de la escasez, pero ha empeorado en los últimos meses.
Los barcos pequeños se han quedado sin trabajo. Wong era el único que estaba aguantando. Hasta ahora. ¿De quién es este almacén? Es de una empresa llamada Majestic Shipping. Comercia con Oriente. ¿Sabe el número de teléfono? Bueno, depende del teléfono que quiera. Tienen oficinas en Hong Kong, Chechenia... ¿Qué teléfono quiere? El de la oficina principal. No, no, esta gente no funciona así. Pero no se preocupe, le daré la información que tengo. Envíemela por fax. ¿Por qué no nos acercamos a ver el Tarakan? Claro, sí, no está lejos de aquí. Vamos. Sí. Seattle. Una patrulla de guardacostas, el Star War, vio fuego en el horizonte y salió hacia allí. Pero cuando llegaron, la tripulación había muerto en el incendio. ¿Cuántos hombres iban a bordo? 9. Aunque solo se recuperaron 4 cadáveres, los otros se perdieron en el mar. ¿Cuál fue la causa del incendio? Sin determinar. No tienen ni idea. Mira eso. El incendio solo afectó al exterior del casco. La cabina y el interior están intactos. ¿A dónde quieres llegar con eso? ¿La tripulación pereció en un incendio que solo afectó al casco? Y por otra parte, ¿por qué el incendio solo afectó al casco? Ni idea. Ustedes son los detectives. ¿Les importa que me vaya? Tengo que hacer un montón de papeleo. Ya saben, cuando muere alguien, qué burocracia. Claro, puede irse. Le llamaré si necesito algo. Gracias. Oh, no hay de qué. Ha sido un placer conocerles. Les enviaré los números de teléfono. Parece que nos hemos quedado solos. Avísame si encuentras algo. Parece que han estado buscando huellas. Oh, sí, es cierto. Probablemente cuando se investigó el incendio. Sí que es extraño. Parece que hay huellas recientes encima de las antiguas. Alguien puso la mano encima después de recoger las huellas. O eran unos polis muy torpes o alguien más ha estado aquí. Bien, investiguemos las huellas. Mira esto. ¿Qué es? No tengo ni idea. Trátalo con cuidado. Tranquila. Parece un artefacto explosivo. Es posible, pesa bastante. Avisemos a los artificieros. No exageremos, ¿vale? ¿Qué demonios estás haciendo? Deberías tomarte solo un café al día. Está vacío. ¿Qué es? No lo sé, pero sé de un técnico de laboratorio al que le encantará. Qué interesante. Escritura cirílica. En Seattle tenemos un equipo investigando una red de contrabando que llega de la antigua Unión Soviética. Tienen un traductor. Puedo pedirles que lo traduzcan. Que supongo que compartirás. Claro que la comparto. De acuerdo. Vaya, ha resultado fácil. Estaba convencida de que ibas a poner pegas. No, si Seattle dispone de recursos, debemos aprovecharlos. Fue una actitud muy encomiable. Como suele decirse, más vale pájaro en mano. Ven conmigo. Quiero mostrarte algo. ¿Ves esas marcas en la pared de la cabina? Sí, dan miedo, ¿verdad? ¿Qué pudo causarlas? No tengo ni idea. Me recuerdan a unas fotografías que vi de Hiroshima. ¿En qué? El estallido de la bomba marcó en las paredes la silueta de las personas. No sé por qué. Lo recuerdo vagamente. Era una niña cuando vi aquellas fotos. Dios, me produce un miedo espantoso. John, soy Craig. Necesito que recojas unas huellas. Un trabajo sobre el terreno, me encanta. ¿Dónde? En uno de los muelles del puerto de Camden. El barco se llama Tarakan. Las huellas están...
Adoro los desafíos. Salgo para allá, me ocuparé de todo. De acuerdo, no estoy teniendo mucha suerte con esto. Detective, ha llamado Truitt de la oficina del forense. Ha terminado la autopsia del señor Won y ha descubierto algo que le interesará. Tenemos que ir a la oficina del forense. Es lo que estaba esperando. ¿Esa es tu forma de trabajar? ¿La palabra almuerzo no significa nada para ti? Veo que estás de mal humor. ¿Qué quieres? ¿Sabes algo de Gloria? No, sigue en casa de su madre. ¿Cuándo vas a pagarme el dólar? ¿Sabías que me crié en Cleveland? ¿En Cleveland? ¿De veras? Sí, Wilmore. Y cuando era niño lo consideraba un infierno. ¿Tienes idea del frío que hace en Cleveland? ¿Frío? Mucho frío. Hace mucho frío en Cleveland. Pero no el suficiente. ¿Tienes algo interesante? Sí, el robo de una obra de arte. Un tema complicado, muy confidencial. ¿Y leías el cómic para documentarte? ¿Analizaste las huellas? ¿Qué estás diciendo? Llamaste hace un rato. Lo haré después del almuerzo. ¡Mi madre! ¿Qué es esto? ¿Una bomba? No lo sé, creo que no, pero necesito que me digas lo que es. Tus deseos son órdenes. Él es el agente Wilmore del FBI. Ayer interrogó a Won. Espero que averiguase lo que quería saber. ¿Qué ha averiguado? Esta es sin duda una de las autopsias más extrañas que he realizado jamás. Este hombre murió de un solo disparo en la nuca con un arma de gran calibre a bocajarro. Además, consumía drogas. Estaba drogado en el momento en que murió. Eso explicaría por qué no hubo forcejeo. De todos modos, si la bala no le hubiera matado, este hombre habría muerto en corto tiempo. Oh, Dios mío, ¿por qué? Estaba completamente invadido por tumores malignos. No he visto nada igual. ¿Cuál pudo ser la causa? No tengo ni idea. Nunca había visto a un ser humano devorado por el cáncer como él. Oh, Dios, odio venir aquí. ¿Sabe? Yo también. ¿Ha visto algo parecido recientemente? No. ¿Cuánto hacía que consumía drogas? No sé nada sobre eso. ¿Qué tipo de cáncer era? Eso es lo extraño. ¿Ven eso? Son tres clases de cáncer diferentes. No me sorprendería descubrir que tenía alguno más. Es como si sus sistemas endocrino e inmunológico se hubieran vuelto locos. ¿Hay un nombre para esto? ¿Extraño? No, quiero decir si hay algún síndrome o algo que lo explique. No, al menos que yo sepa. ¿Cómo sabe que estaba drogado? Es más bien una corazonada. Ciertos detalles, el estado de relajación cardiovascular, la total dilatación de las pupilas... Lo he visto en otras ocasiones, pero el análisis de sangre lo confirmará. ¿Qué causaría ese tipo de cáncer? No tengo ni idea. Para empezar, este no es precisamente mi campo, pero me imagino que debió originarlo... La exposición a una fuente cancerígena, supongo. Materiales radioactivos, cierto tipo de productos químicos mutagénicos, es la única explicación que se me ocurre. ¿Desde cuándo estaba enfermo? Los tumores son muy impredecibles. Este crecimiento requeriría bastante tiempo, pero habría producido un dolor inmenso. Lo cual explicaría el consumo de drogas. Incluso con drogas, su estado habría sido casi imposible de ignorar. Tantas drogas para superar el dolor lo habrían convertido en un zombi. Extraño. ¿Ha visto algo parecido recientemente? No, gracias a Dios. ¿Es el casquillo? Sí, lo es. ¿Podrían analizarlo? No creo que haya problema. Hubo un suceso hace algunos meses, un incendio en alta mar, el Tarakan, claro, lo recuerdo. Usted es el segundo agente del FBI que me habla de ese caso. ¿De qué está hablando? Para ser exactos, es el tercer agente del FBI. Hace unos días vino una pareja, un hombre y una mujer. Hicieron exhumar los cadáveres de los tripulantes del Tarakan. Ella insistió en realizar una segunda autopsia. ¿Cómo se llamaban? Lo siento, tendré que buscarlo. Veo a mucha gente. Se llamaban Mulder y Scully, ¿no? Sí. Diana Scully y Wolf Mulder, exacto. ¿Qué averiguó ella? No tengo ni idea. Pueden ver los cadáveres si quieren. ¿Cuál fue el resultado de la primera autopsia? Murieron por graves quemaduras. Queremos verlos. De acuerdo.
Espero que no se desmayen. Odio venir aquí. Puede que resulte bastante desagradable. Estos hombres llevaban enterrados 2 meses. ¿Se siente bien? Perfectamente, gracias. ¿Podría darse prisa, por favor? Claro. ¿Pero qué diablos pasa aquí? Creo que alguien ha robado los cadáveres del Tarakan. Quédense aquí, iré a averiguar qué ha pasado. Les avisaré si descubro algo. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Tengo algunas teorías. De acuerdo, te escucho. Pues... Oh, Dios mío. ¿Qué ocurre? Creo que sé lo que está ocurriendo. Oh, Dios. Espero equivocarme. ¿Qué? Introducen contrabando. Son contrabandistas. Gwen trabajaba para las mismas personas que la tripulación del Tarakan. Eso explicaría el impermeable y la falta de aparejos. Todos trabajaban para las mismas personas. Tú interrogaste a Gwen y le mataron porque pensaron que había hablado. Tus 2 agentes exhumaron los cadáveres de los tripulantes del Tarakan y tanto ellos como los cadáveres desaparecen. Nos enfrentamos a una red de contrabando que introduce materiales radiactivos o posiblemente armas químicas en los Estados Unidos desde la antigua Unión Soviética. Eso explica el incendio del Tarakan, el cáncer de Wong, por qué fue asesinado y qué ha pasado con tus 2 agentes. Sabían demasiado. Alguien oculta su rastro y no teme cargarse agentes federales con tal de conseguirlo. Tenemos que trabajar juntos. Esto tiene que terminar. Si estoy en lo cierto, pueden morir muchas personas. Voy a solicitar que nos permitan colaborar totalmente. De acuerdo. Ya tienes una nueva compañera. Ah, otro trozo de plomo. Adoro las balas. Simples, duras, silenciosas. Se parecen a ti, Wilmore. Y en las manos adecuadas, hablan a voces. ¿Quieres saber si coincide con la anterior? Tan astuto como siempre. Lo haré porque tú me lo pides. Hola, soy yo. Me pediste que te llamara cuando llegáramos a casa. Hemos llegado bien, eso es todo. ¡Feliz día de Acción de Gracias! Hola, soy yo. Recogí las huellas que me pediste. Fue divertido, te lo aseguro. Las analicé, pero no he logrado identificarlas. Las he contrastado con todas las bases de datos que tengo. Nada. Continúa intentándolo por tu cuenta. Contrástalas con la base de datos de terroristas, de la Interpol, de expresidentes... Seguro que encuentras algo. He enviado el archivo digital a tu buzón informático. Hasta luego. ¿Qué haces? No, tío. ¿Qué puñetas haces tú? Deberías tenerme informado en torno al caso. ¿Y me has informado? No. Me has dejado totalmente al margen. Conoces la norma. Contar siempre con refuerzos. ¿Y si te ocurriera algo? ¿Qué sería entonces de tu investigación? La vida de unos agentes está en peligro. Deberías pensar en ello en lugar de hacer méritos delante de Skinner. Espera, espera, espera. Más despacio. Podemos hablar, ¿vale? No hace falta que te pongas agresivo. Hablemos. Wilmore, no sé qué demonios me pasa, estoy perdiendo la cabeza. Me han seguido 2 hombres en un sedán. No sé quiénes son ni para quién trabajan, pero está claro que son del gobierno.
Creo que Mulder y Scully descubrieron un asunto de corrupción cuyo rastro llega hasta el FBI. No hay pruebas que sustenten esa teoría. Tal vez sí o tal vez no. Pero de momento es solo cuestión de opiniones. De acuerdo, ponme al día. No sé exactamente, pero no es nada bueno. Tienes razón al decir que existe una red que introduce contrabando desde el lejano Oriente y Rusia, y creo que se han podido infiltrar en el FBI. Tenemos que ser tremendamente cautos. Es posible que después vengan por nosotros. Tenme al corriente. Cuanto más sepa, mejor podré hacer mi trabajo. He estado un poco ocupado. Claro, pero no estamos hablando de la lista de la compra. Puede que este caso haya costado ya la vida de dos agentes. Oye, quiero que me tengas al corriente. Cuanto más sepa, mejor podré hacer mi trabajo. Bueno, ¿y por qué estaban tus huellas en el Tarakan? ¿Qué? El Tarakan. Un barco de pesca que se incendió. Lo conozco. ¿Por qué lo dices? Intento averiguar por qué fueron halladas tus huellas en un barco que está involucrado en 10 muertes, 2 desapariciones y del que probablemente no habías oído ni hablar. Oye, me enviaron para investigar aquel incendio hace 2 meses. No hallé nada. Estuve allí un par de horas. ¿Por qué yo no lo supe? A lo mejor estabas en el lavabo. Oye, nunca hablé de ello porque no tenía ningún interés. Entregué mi informe a Sanks, fin de la historia. Está bien, es posible que dejara allí mis huellas, pero fue mi único error. Un momento. Quizá por eso me siguen. Supuse que los tripulantes eran contrabandistas. Eso es lo que dije en mi informe. Si han leído ese informe, es que alguien del FBI está implicado. No, escucha, es perfectamente lógico. Una poderosa red de contrabando soborna a funcionarios federales, quizá agentes del FBI, no solo para que hagan la vista gorda, sino para que les brinden ayuda directa. Incluyendo vigilar agentes que se acercan demasiado a la verdad. Es imposible saber a qué esferas alcanza esto. Escucha. No podemos correr ningún riesgo. Quiero que me tengas al corriente. No hables con nadie salvo conmigo hasta que averigüemos qué demonios está ocurriendo. Me voy antes de que localicen mi coche. Vale. Yo voy a hacer una redada. ¿En el almacén? Uh-huh. Ándate con ojo. Ya voy. Tengo grandes noticias. Buenos días. ¿Qué es lo que te pasa? Anoche estuve trabajando. ¿Qué te pasa a ti? Que no trabajé. ¿Qué hora es? Casi las 12. Una víctima de un incendio. Sus quemaduras son como las que tenía la tripulación del Tarakan. Lo he grabado todo en vídeo. Voy a rebobinar la cinta. ¡Funciona! Impresionante. Me gustan los hombres a quienes no les asusta la tecnología. ¿Sabes lo de la tripulación del Tarakan? He traído los informes originales de las autopsias por si quieres verlos. ¿Quién es la víctima? Un hombre sin identificar que conducía un camión de remolques Gordon en Charno. ¿De dónde has sacado la cinta? De la cámara de vigilancia de la gasolinera. La imagen no es muy buena, pero se puede ver esa... cosa. ¿Qué cosa? Ahora la verás. ¿A qué hora ocurrió? A las 6:17 de la mañana. Ese podría ser el coche de Mulder. Es igual. Y él se parece a Mulder. ¿Le conoces?
No, solo en fotografías. Ese hombre estaba en el almacén anoche. El camión es de la misma empresa, Remolques Gordon. Charno, Washington. Bueno, ¿qué opinas? ¿A qué fue debido? No tengo ni idea, pero sus heridas son idénticas a las de la tripulación del Tarakan y los equipos electrónicos de las estaciones de servicio se pararon. ¿A qué crees que se debió? No tengo ni idea. Yo tampoco, pero no me cabe la menor duda de que esta muerte está relacionada con las que hubo a bordo del Tarakan. Parece que te ha llegado un fax. El cadáver está en la oficina de Truitt. Voy a acercarme allí para saber qué ha podido averiguar. Me han traducido el documento en escritura cirílica. ¿Y sabes qué? Era un libro de nóminas. Y en él figuraba Won. Recibió $30,000 en los dos últimos meses, así que estoy convencida de que su muerte fue obra de la mafia. Probablemente porque tú le interrogaste y conseguiste que le mataran. He encargado el caso a un equipo especial. ¿Cuál es la relación con Remolques Gordon? ¿Quieres decir por qué había un camión de Gordon aquí y otro en el almacén? Sí. Hacían contrabando. ¿Y el camión? Está vacío, pero hay un grupo de técnicos trabajando en él. ¿Cómo encaja el Tarakan en todo esto? Formaba parte de la red de contrabando. Tendrían problemas al manipular el plutonio o tal vez alguien ordenó su muerte. ¿Por qué buscaba el hombre de Charno a Mulder, suponiendo que fuera Mulder? No lo sé, pero en cualquier caso no era muy simpático. ¿Quién era? Aún no le hemos identificado. Sufría graves quemaduras. ¿Alguien de Remolques Gordon ha podido identificarle? No cogen el teléfono y por lo visto no hay nadie en las oficinas. Envié a un sheriff del condado Duval, pero no hubo suerte. Concentrémonos en Mulder y Scully. En encontrarlos, todos estos extraños sucesos y cadáveres carbonizados no pertenecen a nuestro caso. No estoy de acuerdo. Si descubrimos de qué va esto, podremos encontrar a los agentes. ¿Quieres decir por qué había un camión de Gordon aquí y otro en el almacén? Sí. Hacían contrabando. ¿Y el camión? Está vacío, pero hay un grupo de técnicos trabajando en él. Está claro, se dedican al contrabando de plutonio. Si no los detenemos, matarán a muchas personas. Venga, vaquero, andando, no perdamos el tiempo. ¿A dónde vamos? Al depósito para recoger los resultados de las autopsias de las víctimas del incendio. ¿Puedo darme una ducha antes? No lo sé, ¿puedes? Tal vez necesite ayuda. Pues será mejor que llames a tu compañero. Cook es un experto frotando espaldas. Odio venir aquí. Por lo que he podido ver, este hombre no murió quemado en una situación corriente. Los síntomas indican que ha sido expuesto a un nivel de radiación como el de Hiroshima. ¿Por qué cree que es radiación? Verá, no sé mucho al respecto, pero este hombre estaba calcinado. Literalmente, el fuego no causa ese efecto. Y en segundo lugar, le he cortado la ropa y está casi intacta. Mire, se le ha quedado marcado el logotipo de su camisa. Ha sido producido por rayos térmicos. Se observaron efectos similares en Hiroshima. Los dibujos de los kimonos se quedaron impresos en la piel y sombras invertidas de objetos se grabaron en las paredes. ¿Hay alguna similitud con las víctimas del Tarakan? Los efectos son casi idénticos. No caímos en la cuenta en el caso del Tarakan porque no se nos ocurrió. Son lesiones muy poco corrientes, ¿saben? A veces no vemos algo extraordinario aunque lo tengamos delante porque no nos lo esperamos. ¿Alguna pista de los desaparecidos? No. Quienes lo hicieron son expertos. Entraron aquí y se llevaron los cadáveres sin dejar huella. ¿Manejar material radiactivo podría provocar estas lesiones? No creo, pero tampoco sé mucho del tema. Manejar material radiactivo pudo ser la causa de los tumores del señor Won, pero unas quemaduras como estas las produce una explosión o algo así. No les preocupa demasiado la seguridad. Es cierto, a pesar de estar rodeados de estas vallas. Es el mismo camión del almacén. Hemos venido al sitio indicado.
No hay nadie. ¿Estás bien? Sí. Encontré lo que buscábamos. ¿Qué es? Es un libro de contabilidad. En él se detallan una serie de envíos desde aquel almacén del muelle a carretera 1121, condado de Fante, Washington. Ya sabemos a dónde ir. Este viaje no fue en balde después de todo. Fantástico. Salgamos de aquí. Sí. Estamos encerrados. En situaciones como esta, desearía seguir fumando. ¿Estás bien? Oh, sí, estas cosas resultan muy estimulantes. Supongo que querrás que conduzca. ¿Sería un bonito gesto? Es la primera vez que sobrevivo a una bomba. Oh, a mí me sucede a menudo. ¿Quién era ese tipo? Tenía mucha fuerza. Sí, tienes razón. ¿Crees que va a un gimnasio? Ese hombre tenía algo extraño en los ojos. ¿Te fijaste? No, estaba recibiendo demasiados golpes como para observar ese detalle. Parecía... había algo raro en él. Como si estuviese siendo controlado por algo. ¿Quiénes son los dueños de la empresa? Creo que unos mafiosos rusos. Ya sabemos por qué dejaron la verja abierta. O sea, ¿que no fue una muestra de hospitalidad? No. La dejaron abierta para que alguien activara la bomba. Sí, pero ¿iba destinada a nosotros o a ese tipo? ¿Era una trampa o solo pretendían proteger algo que había en la oficina? ¿Cómo qué? Los libros de contabilidad. O la dirección de la carretera comarcal. Ahora costaría trabajo leer cualquier cosa que haya ahí dentro. Creo que la bomba fue colocada para atrapar y matar a alguien. ¿Preparado para irnos? Yo sí lo estoy. ¿Conduces tú, recuerdas? De acuerdo. Hola, tío. Buenas noticias. ¿Qué ocurre? Te diré lo que ocurre. Te he resuelto el caso Wilmore. ¿Qué estás diciendo? Evgeny Smolnikov, jefe de una red de contrabandistas de Georgia. Tengo un testigo que lo sitúa en el muelle la noche del asesinato de Wong. Ordené que vigilaran su nidito de amor. Y a lo largo de esta mañana, he reunido pruebas para llevar a cabo una redada. Salimos ya. El grupo de fuerzas especiales nos espera. No hace falta que me des las gracias. ¿Qué pasa con Astadorian? Deberíamos avisarla. Hecho. Ya le he dejado un mensaje. Soy un genio en la lucha contra el crimen. Si ella llega aquí antes de que nos marchemos, será bien recibida. ¿Por qué no me dijiste nada? Iba a decírtelo. Pero no recibí la confirmación hasta esta mañana, y ahora hemos de entrar en acción. Además, ayer estabas bastante fuera de juego, si no recuerdo mal. Esta es mi investigación. Oh, te equivocas. Es nuestra investigación. Solo quiero detener a los malos. Recuerda que nos dedicamos a detener a los malos. No permitiré que lo hagas. Vamos, tío, ¿por qué complicas las cosas? Tú no eres así. Solo cumplo con mi trabajo. ¿Por qué tienes que ser tan egoísta? Ese tipo está introduciendo plutonio de contrabando por la costa noroeste del Pacífico. Esa es la clave para encontrar a tus agentes desaparecidos. Así que, coge tus cosas y vámonos. ¿Tienes una orden? ¿Quién crees que soy? ¿Mark Furhan? Sí, tengo una orden federal de un juez federal.
¿Quién es el testigo? ¿Qué testigo? El que ha identificado a Smolnikov. Ah, Fred Koller, 56 años, indigente. Dormía bajo unas redes a unos 50 metros del asesinato. Lo oyó y lo vio todo. Me gustaría interrogarle. Claro, después de la redada será todo tuyo. Ahora vámonos. ¿Dónde están los refuerzos? El grupo de fuerzas especiales viene hacia aquí. Debemos esperar. Yo creo que es mejor entrar. Me han informado de que Smolnikov está en el edificio. ¿Decías? Después de ti. Cúbreme. Hecho. ¡Agente federal! Polidesca. No se mueva. Yapagda y Nemagustaya. Cook, baja aquí. Ya lo tengo. Muy bien, te sigo. ¿Dónde estabas? Registrando la casa. De acuerdo, señor Smolnikov. Empiece a hablar. ¿A qué han venido? No he hecho nada. No tienen derecho a entrar aquí de esta forma. No estamos en Rusia. Cállese. Queda detenido. Le leeré sus derechos. Tú registra la casa. He visto una pistola del calibre 38 en el piso de abajo. ¿Dónde está el plutonio, Smolnikov? ¿Qué? Comercio con muchas cosas, pero nunca con eso. Lo que dice es una locura. ¿Por qué asesinó a Wong? Díganos, ¿qué intenta ocultar? Yo no maté a Wong. Le conocía. Hizo algunos trabajos para mí, pero no lo asesiné. ¿Por qué mató a los tripulantes del Tarakán? No he matado a nadie. Ellos eran mis hombres. ¿Por qué iba a matarlos? Hubo un incendio. Exacto. Que usted provocó después para ocultar lo que había hecho. Es posible que sea un contrabandista, como lo es mucha gente, pero no he matado a nadie. El libro del Tarakán demuestra que Wong trabajaba para usted. Coincide con otros documentos que hemos encontrado. ¿Y qué? Eso no demuestra nada. ¿Qué guardaba en aquel almacén? ¿A qué se refiere usted? ¡Este es mi almacén! Mira esto. Un libro de contabilidad, igual al que encontré en el Tarakán. Le interesa cooperar con nosotros, señor Smolnikov. Tenías razón, es del 38. Sí, y apuesto a que es el arma con la que asesinaron a Wong y dispararon contra Scully. Deberían llevar la balística. Esa pistola no es mía. Ya. Bella durmiente. Wilmore. ¿Cómo te va? Bien, tú no tienes buena cara. No me siento muy bien. ¿Qué te pasa? No lo sé. Habré cogido la gripe o algo así. ¿Qué te cuentas? Supongo que querrás que la dispare. Lo has adivinado. Genial. Se me acaba de pasar el dolor de cabeza. Lo siento. ¿Te encuentras mal? Fatal. Vamos. No hay duda, las tres balas coinciden. Fantástico. Gracias, Amis. Espero que te mejores. ¿Dónde están los agentes del FBI? ¿De qué me está hablando? Encontramos sangre de la mujer en su almacén. ¿Qué almacén? Este es mi almacén. Le disparó con su arma. Balística lo ha confirmado. Yo no he matado a ningún agente. Bien. Le llevaremos a comisaría para ficharle. Vamos. Seguiremos interrogándole cuando el asunto se haya aclarado. Y la policía local haya registrado el almacén. Andando.
Soy Amis. En el barco al que me enviaste había radiactividad. ¿Qué? Aquel barco, el Tarakan, tenía niveles altísimos de radiactividad. Me enviaste a un sitio peligroso. Eso es lo que me pasa. No tengo la gripe, he sido expuesto a radiactividad. Oh, John, lo siento mucho. No sé qué decir. Ten más cuidado, acabarás matando a alguien. ¿En qué estabas pensando? ¿De qué hablas? De tu redada a los contrabandistas. Le encomendé el caso al departamento de policía y vosotros dos vais pegando tiros por ahí como si fuerais vaqueros sin ni siquiera llamarme por teléfono. ¿Tienes idea del ridículo que he hecho? Creí que lo sabías. ¿Pero cómo narices iba a saberlo? Cook te telefoneó. No lo hizo. Lo hizo. Me dijo que pidió ayuda a un grupo de fuerzas especiales, pero no aparecieron. Oye, no me mientas. ¿No vas a contestar? No, está puesto el contestador. Supongo que me equivoqué contigo. Agente Wilmore, debemos vernos cuanto antes. Su intervención está poniendo en peligro la vida de Mulder y Scully. Están vivos, pero no lo seguirán estando mucho tiempo si no actúa rápidamente. Esto no tiene nada que ver con contrabandistas rusos. Sandpoint, Hangar 4, de madrugada. Venga solo o no me encontrará. Wilmore, no sé en qué clase de ridículo mundo te imaginas que vives, pero ¿sabes qué? Me da igual. Solo he venido a decirte una cosa. Smolnikov ha sido puesto en libertad por falta de pruebas. El giro con la manutención ha vuelto a retrasarse. Van 3 meses seguidos. Me prometiste que estarías pendiente. Estoy harta. Hazlo, ¿quieres? Agente Wilmore, debemos vernos cuanto antes. Su intervención está poniendo en peligro la vida de Mulder y Scully. Están vivos, pero no lo seguirán estando mucho tiempo si no actúa rápidamente. Esto no tiene nada que ver con contrabandistas rusos. Sandpoint, Hangar 4, de madrugada. Venga solo o no me encontrará. Agente Wilmore, me alegra ver que ha seguido mi consejo y ha venido solo. Tal vez no sea tan inepto como yo pensaba. Disponemos de muy poco tiempo, así que quiero que escuche con atención. Lo más importante es que no le diga a nadie que estuve aquí o que hemos hablado. A nadie del buró. Ni a Cook, ni a Sang, ni a esa detective de Seattle con la que está colaborando. ¿Me ha entendido? Necesito que me dé su palabra, agente Wilmore, o no le ayudaré. ¿Quién es usted? Tengo muy poca paciencia y menos aún tiempo. ¿Me da su palabra? Le doy mi palabra. Bien. Escuche con atención lo que tengo que decirle. Hay muchas vidas en juego, incluyendo la suya. Mulder y Scully aún están vivos. Eso me dijo. Pero no por mucho tiempo, si usted no hace algo al respecto. Scully y Mulder no están juntos. Debe encontrar a una mujer que ingresó en el hospital presbiteriano de Gold Bar hace 3 días. Pronto le darán el alta. Esto no tiene nada, repito, nada que ver con el contrabando de plutonio soviético. ¿Qué sabe de Mulder y Scully? Si quiere salvar a Scully y a Mulder, necesitará algo más que una pistola. Han muerto muchos hombres por poseer esto.
Se lo prestaré durante algún tiempo. Porque sin esto, es imposible que sobreviva. El hombre al que Mulder y Scully buscaban y al que usted debe encontrar si quiere salvarlos, solo puede ser eliminado clavándole esta hoja en la base de la nuca. ¿Quién es? Ese hombre no es lo que parece. Si no se la clava en el lugar exacto, le matará a usted. No trate de dispararle con su arma. No intente nada contra él si no es empleando esto. Si descubren que tiene el punzón en su poder, será hombre muerto. No olvide a la mujer de Goldmar. ¡No! ¡Tranquilo! ¡Soy yo! Eso ya lo veo. Te pones muy nervioso cuando alguien te somete a mucha tensión. ¿Qué estás haciendo aquí? Después del mensaje telefónico no me habría perdido esto por nada. Pues ten cuidado, será a ti a quien someta a mucha tensión. No me importaría, es bastante guapo. Guapo. Precioso es como lo describiría yo. Bueno, parece que tenemos mucho de qué hablar, ¿no crees? Supongo que sí. Pero antes nos espera una mujer en el Gold Bar. Hola, ¿qué han venido a hacer aquí? Buscamos a Dan Scully. ¿Y quiénes son ustedes? Soy del FBI. ¿Puedo ver sus documentaciones? Sí. ¿Recuerdan el nombre de su superior más directo? Necesito telefonearle y he perdido esa información. Walter Skinner. Su habitación está detrás de mí. ¿Y su herida? Se le está cerrando. Era más bien superficial. En cuanto a su otra dolencia, no tengo ni idea a qué es debida. ¿Qué otra dolencia? Aún no he podido identificarla, así que he tratado los síntomas. Debilidad, náuseas, decaimiento, deshidratación, pérdida de memoria. ¿Ha venido alguien más a verla? No, ustedes los primeros. ¿Cómo llegó aquí? La trajo alguien. ¿Quién? Esto es lo que se llama un sanatorio, detective. No poseemos las normas estrictas de un hospital convencional, ni las cumpliríamos. Ofrecemos discreción a nuestros pacientes para que se recuperen cuanto antes. ¿Está en condiciones de irse? Oh, no lo creo. Moverse no pondría en peligro su vida, pero le sería muy incómodo. ¿Es usted Dan Scully? ¿Quiénes son ustedes? Soy del FBI. Perdone, pero eso no me tranquiliza. ¿Qué quiere decir? Enséñeme su placa. ¿Por qué he de confiar en ustedes? ¿Quién les dijo que estaba aquí? Un hombre de color. ¿Qué hombre de color? No sabemos su nombre. Eso es ridículo. Será mejor que se explique o pediré ayuda. ¿Quién le...? El hombre que me entregó esto. De acuerdo. Me dijo que no debía decírselo a nadie. Hablemos. ¿Cómo se siente? Muy débil. Pero la verdad es que me encuentro bastante mejor que cuando llegué. ¿Tiene idea de dónde está Mulder? No tengo ni idea, pero tenemos que encontrarle. ¿Podría sufrir envenenamiento por radiación? Espero que no. Pero supongo que los síntomas son parecidos. ¿Para qué sirve esto? No debería enseñarlo tan abiertamente. No sé para qué se utiliza. Puede que Mulder lo sepa. ¿Qué pinta el Tarakán en todo esto? Bueno, de un modo u otro, estaban involucrados en el contrabando. Está comprobado. Creo que hubo un accidente en alta mar relacionado con el plutonio. Mulder piensa que fueron asesinados por un EBE. ¿EBE? Sí, ente biológico extraterrestre. ¿Qué pasó en el almacén? Mulder y yo observamos un movimiento sospechoso de entrada y salida del almacén. Entramos para investigar. Fuimos atacados por un grupo de hombres armados. Me dispararon. Y vimos una extraña luz. Mulder me sacó del almacén, perdí el conocimiento y me desperté aquí. ¿Qué descubrió al realizar las autopsias de la tripulación?
Toda la tripulación había sido expuesta a niveles de radiación comparables a una explosión nuclear a gran escala. Aunque yo disiento de la opinión, para Mulder era una prueba de que había aterrizado un ovni en la zona y de que un ente extraterrestre a bordo de él había contagiado a la tripulación del Tarakan. Así que usted no comparte esa teoría. Siempre hay una explicación alternativa. Me temo que es todo lo que les puedo ofrecer. ¿Qué pueden decirme ustedes? Bueno, hemos hallado más víctimas del incendio. Espero que no signifique que estaban transportando plutonio. Está involucrado un hombre sin identificar. Le vimos en el lugar del incendio y más tarde en la empresa de remolques. Hemos descubierto una relación entre el almacén y el garaje de camiones. Es una empresa de Charno, Remolques Gordon. Han realizado numerosos viajes entre el almacén y una carretera comarcal que aún no hemos podido investigar. Tenemos que averiguar la identidad del hombre de la empresa de remolques. Ustedes deberían ir a esa dirección en la carretera comarcal. ¿Qué hará usted? Primero me pondré en contacto con el director adjunto Skinner y después me daré de alta. Podría reunirme más tarde con ustedes en su oficina, pero debemos darnos prisa. A Mulder se le estará acabando el tiempo si los contrabandistas lo tienen como rehén. Poseen pocos incentivos para mantenerlo con vida. Tu sistema de navegación funciona muy bien. Estoy impresionada. A mí no me asusta la tecnología. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? La trasera de un Dodge Dart del 64. Con el número 82434, ¿no es eso? Esa es la idea. Aunque no va a resultar fácil. ¿Te convence más la teoría de Mulder o la de Scully? ¿No hablarás en serio? Claro. No puedo creer que el gobierno federal pague a la gente Mulder para que vaya por ahí investigando esas tonterías. Extraterrestres. Es ridículo. ¿Para qué se usará este lugar? ¿Bromeas? A mí me asusta que operen a tan gran escala. La idea de que haya plutonio viajando en tren por todo el país es verdaderamente aterradora. Sobre todo sabiendo lo de Amtrak. Sí. La estación está abandonada. Los furgones no se utilizan desde hace años. Lo han quemado. Evidentemente, el incendio es reciente. Yo no he hecho nada. Nadie ha dicho lo contrario. Queremos hablar con usted. ¿Vive aquí? Es tu corazón, tu hogar. Cerca o apartado está. Muy interesante. ¿Ha visto algo extraño por aquí? Solo a ustedes dos. Y a los pájaros, claro. Está loco. ¿Para qué se usa este lugar? Pues verá, los Boy Scouts llevan a cabo operaciones secretas aquí. ¿Ha visto por aquí hombres con traje o uniforme? Oh, sí, todo el tiempo. ¿En serio? Desde luego. Pregúntele a su amiga. La gente intenta robarme la fortuna que tengo en dulces. Se incendió un furgón ahí detrás. ¿Sabe algo sobre eso? Sí, ve a los tipos que lo hicieron. ¿Qué aspecto tenían? De ejecutivos despiadados. Eran dos. Trajeron el furgón aquí y le prendieron fuego. En mi propia casa, ¿se lo pueden creer? Tengo algunas cosas que saqué del furgón. A lo mejor le interesan. ¿Qué clase de cosas? ¿Qué? ¿Las del furgón? Sí, las del furgón. Dígamelas usted. ¿Qué clase de cosas tengo? Una pista. Todavía no se la ha ganado. ¿Fotografías? ¿Fotos? No digo que sí, ni tampoco que no. No va desencaminado. ¿Imágenes en movimiento? Sí. Y no. Una pista.
Una cinta de vídeo. Sí, señor. Ya tenemos al ganador. Una cinta de vídeo. Enhorabuena. Ha sido divertido. He disfrutado mucho. Gracias. $10. Nada. Ha sido un placer. Gracias. Introdúcela. ¿Qué hay? Mark Cook, Mary Astadorian. Mary Astadorian, Mark Cook. Encantada. Es evidente que tratan de ocultar algo, pero... ¿qué tienen que ver unos experimentos médicos con unos contrabandistas rusos? Si ese tipo es cirujano, ¿qué demonios busca en remolques Gordon? ¿Y qué era ese experimento que estaba llevando a cabo? No lo sé. Lo cierto es que el paciente no parecía humano. ¿Podríamos identificar a ese médico? Sí, solo hay que coger un fotograma del vídeo y contrastarlo con las bases de datos. Le identificaremos. Pues bien, ¿a qué esperamos? Bingo, ¿qué es lo que tenemos aquí? Doctor Jonathan Roach. Es él, sin duda. Wow, un militar, ¿eh? Sí, eso parece. ¿Qué es eso? Tratan de contactar por medio de una videoconferencia. Ah, qué demonios. Debí aprender a utilizar estas máquinas. ¿Agente Wilmore? Sí. Lo hemos conseguido. ¿Quién les dio esta dirección? Suponíamos que tendría una unidad estándar del FBI instalada en su ordenador. Está equipada para poder realizar videoconferencias, aunque nadie la usa nunca. Buscamos en un directorio el número de entrada y la dirección de todos los ordenadores equipados con cámara para videoconferencia del país. Es bastante sencillo. ¿Quiere el número de Jan Herre, no? No, paso, gracias. ¿Seguro? Tiene el ordenador en el dormitorio. ¿Quiénes son ustedes? Amigos del agente Scully. Algunos somos algo más que amigos. Nos dijo que contactáramos con usted. ¿Qué quieren? La agente Scully nos dio información sobre el caso en el que está trabajando. Basándonos en lo que nos dijo Dana, pensamos que hay unas instalaciones ultrasecretas en Alaska que están implicadas. Bien, ¿qué pueden decirme de lo de Alaska? Esas instalaciones son un punto de encuentro para todos los furgones que llegan a la costa oeste. De ser así, Mulder corre mucho peligro. La base fue construida en los años 60. Pensamos que eligieron Alaska para poder utilizar la aurora boreal como medio de ocultar el tráfico de ovnis que hay en la base. Creemos que esconden una nave extraterrestre que fue rescatada en el Pacífico. ¿Para qué usan los furgones? Ah, es una de las grandes ventajas secretas de la paz. El gobierno posee una gigantesca red de furgones que utilizan habitualmente como quirófanos móviles, salas de autopsia y centros de cuarentena. Además, los furgones tienen dos objetivos. Permiten al gobierno recoger y transportar fácilmente a los extraterrestres y sirven también como base móvil de operaciones para una serie de experimentos genéticos. ¿Qué clase de experimentos genéticos? La polinización de la raza humana entremezclando ADN humano con material genético extraterrestre. Genial, de repente nos hemos convertido en Barbara Bain y Martin Landau. ¿Dónde está Mulder? No estamos seguros, aunque si hay algún rastro que le lleve a esas instalaciones lo estará siguiendo. Scully mencionó a un hombre no identificado que estaba involucrado en el caso. ¿Ha logrado averiguar de quién se trata? Sí, del doctor Jonathan Rush, cirujano de la Marina. ¿Dónde está destinado? En la base Eisenhower, Alaska. Ah, sí, es él. ¿Estuvo sirviendo en Perth, West Virginia? Sí. Oh, mal asunto. Escúcheme, tiene que ir allí. Es posible que a Mulder no le quede tiempo. Registre la casa de Rush y luego vaya a la base secreta. ¿Y cómo llegaré hasta la base? ¿Tiene usted algún sistema de navegación? Sí. Estupendo, le enviaré las coordenadas por correo electrónico. Es un fax. Un guardia de la frontera de Canadá fue hallado muerto esta mañana debido a graves y misteriosas quemaduras, y el coche de alquiler de Mulder fue visto cruzando la frontera entre Canadá y Alaska. No me lo puedo creer.
Bueno, ahí lo tienen. Ya no hay ninguna duda. Ha de ir allí inmediatamente. Acabo de enviarle las coordenadas. Si queremos que Mulder siga con vida, hay que ponerse en marcha. Ve a casa de Rush. Te aconsejo que cojas un vuelo charter. Será lo más rápido. Yo me quedaré aquí al tanto de todo y pediré refuerzos a nuestra oficina en Gino. ¿Podrá reservarle una plaza de avión? Por supuesto que sí. Bien, andando. ¿Quieres asiento de pasillo o de ventanilla? Tal vez deberías acompañarme. No te hago falta. ¿Por qué no? El caso es tuyo. Sí, aunque Alaska queda bastante lejos de mi jurisdicción. Además, tengo mucho trabajo que hacer aquí. Ten cuidado. Lo tendré. ¡Despierte! ¿Qué le ha pasado? ¿Dónde está Mulder? Soy el electricista. ¿Te encuentras bien? No. ¿Qué te pasa? Se me han dormido los pies. Agente Wilmore, del FBI. Creí que eras una aparición. Te he estado buscando. Pues ya me has encontrado. He hablado con Scully. ¿Cómo está? Mejor, ya ha salido del hospital. Era un sanatorio. La dejé allí después de que fuera herida en el almacén. Solicité refuerzos a Seattle, pero me enviaron a más matones de la Agencia Nacional de Seguridad. ¿Con quién hablaste? No hice preguntas. Escapamos de milagro. No comuniqué a nadie el paradero de Scully porque no sabía en quién confiar. ¿Cómo llegaste aquí? Estaba en una estación de ferrocarril cuando Ratch me secuestró y me robó el coche. Siempre quise conocer la costa noroeste del Pacífico, pero el maletero no tenía muy buenas vistas. Ratch está abajo. Es un chiste. ¿No te ha prendido fuego? Perdón, ¿cómo dices? Nada, ¿en qué condiciones se encuentra? Inconsciente y empapado en petróleo. Oh, Ratch, sí, siempre ha estado un poco chiflado. Déjame adivinar, ¿estaba esa estación en la comarcal 1121? Exacto, es una zona restringida del gobierno. Sí, eso me han contado. Frohiki te envía recuerdos. Tienes una agitada vida social. Frohiki, Ratch, Scully... ¿Conoces a Skinner? Sí, él me dio el caso. Debí imaginármelo. ¿Por qué te secuestró Ratch? Ratch es un cirujano involucrado en experimentación extraterrestre. El extraterrestre que lo controlaba o que lo controla se estrelló en el océano hace 2 meses. ¿Has dicho que el extraterrestre lo controlaba? Hay una especie de extraterrestres que experimentan con personas. Se apoderan como un parásito de todo el cuerpo humano, adquiriendo incluso los conocimientos que éste posee. La forma de detectarlos es una película de aceite negro que flota sobre los ojos de la víctima. La tripulación del Tarakán se tropezó con uno de la especie llamada Valdez. Probablemente los invadió. El gobierno lo detuvo y lo metió en uno de sus furgones, pero alguien metió la pata y se escapó. Ratch tenía la misma película negra sobre los ojos. Sí, tuviste suerte de que no te matara. El extraterrestre está intentando regresar a su nave. Debo utilizar a Ratch para llegar hasta aquí, pero no sé dónde puede estar su nave. Al llegar vi a un hombre vestido de negro salir de la casa. Hemos de alcanzarlo. Es el nuevo anfitrión. Tenemos que descubrir a dónde se dirige. Sé a dónde. 3 hombres me facilitaron la dirección de un edificio del gobierno por una videoconferencia. Una fuente digna de confianza. ¿Sí? Agente Wilmore, soy Dana Scully. ¿Dónde está? En Gino, Alaska. ¿Encontró a Mulder? Está aquí. Gracias a Dios. ¿Puedo hablar con él? Es Scully. Scully, ¿dónde estás? Me dirijo a Gino. ¿Cuál es tu agencia de viajes? Bayes, Frohiki y Langley. Es buena. ¿Tienes tu teléfono móvil? Sí. Te volveré a llamar. De acuerdo, vámonos.
visita inesperada. ¿NSA? O Testigos de Jehová. Entreténlos para que pueda verme con Scully y llegar a ese edificio. Después reúnete con nosotros allí. Un segundo. Yo solo tenía que encontraros. Y ya lo he hecho. Ahora me largo. Escucha, el juego aún no ha terminado. ¿No quieres conocer el final? Está bien. Sus quemaduras son como las anteriores. Mulder se ha adelantado. No creo que dispongamos de mucho tiempo. Esto explica las mutilaciones del ganado. Agente Wilmore, qué curioso verle aquí. ¿Con qué eras tú? Sí. Era yo. Le interesará saber qué está pasando. Sí, se me había pasado por la cabeza. Tienes que ayudarme, Scully. Necesito dos de estas llaves para abrir la puerta blindada y entrar en el almacén. Necesito que me ayudes. Corra. ¿Es usted? No sé qué le ocurre a Mulder. Creo que sufre una especie de shock producido por alguna droga. Si pudiéramos atraerle hacia la cámara de aislamiento, tal vez pueda retenerle hasta que averigüe cómo puedo tratarle. Muy bien. ¿Cómo vamos a hacerlo? Primero hemos de encontrar la otra llave que Mulder andaba buscando. Lo que quiera que haya en esa sala se encuentra protegido por una puerta blindada. En realidad, me da la sensación de que la puerta se abre por medio de dos cerraduras. Ambas han de girarse simultáneamente, como cuando se lanza un misil nuclear. Hay un guardia en una esquina de la habitación. Tal vez si yo le distrajera, usted podría intentar dejarle inconsciente y usaríamos su llave para meter a Mulder en la cámara. Pero antes hemos de activar la cámara de aislamiento. La puerta que da a la zona de seguridad se cerró detrás de mí, así que primero hemos de abrir esa puerta. Confiemos en que esto resulte. ¿Prefiere ir en alguna dirección en particular? Agente Wilmore, sé que está disgustado por lo que ha ocurrido. A todos nos afecta que uno de los nuestros nos traicione. Jamás me lo imaginé. Era mi amigo. Tal vez debería haber estado más atento. Ninguno de nosotros es culpable. Salvo el propio agente Cook. Hola. Pase, por favor. Solo quería despedirme.
He hablado con la detective Astadorian. Parece ser que registraron el apartamento de Cook y encontraron mi ordenador portátil. Por lo visto, Cook fingió que alguien había entrado aquí para que pareciese que le habían atacado. Vaya. Veo que los agentes Mulder y Scully han hablado con el director adjunto Skinner. Sí, creo que su trabajo ha llamado mucho la atención en el departamento. ¿Tienen el director adjunto Skinner un gran admirador? Aunque algunas de las cosas que he oído son demasiado fantásticas, por decirlo suavemente. Sí, señor, estoy de acuerdo. Yo también le doy la razón en eso. En fin, he de coger un avión, pero el agente Mulder quería que le dijese que ya se le han despertado los pies. Es un alivio. También quería darle las gracias. No me lo habría perdido por nada. Tiene usted cara de estar agotado, Wilmore. ¿Por qué no se va a casa a dormir? Le veré aquí mañana a primera hora. Ah, y espero que me traiga el informe del caso cuando venga. Sí, señor. Ah, la detective Astadorian me comentó también que necesita que le firme unos papeles. Me dijo que se los acercaría a su casa, aunque le dije que podía traerlos aquí. Parecía decidida a entregárselos a usted personalmente. Bien, señor. Agente Wilmore. Creo saber lo que quiere. Espere un minuto, iré a buscarlo. Prefiero que no lo haga. Es mejor que lo conserve. Volverá a necesitarlo. Pronto.